Buenas tardes, bienvenidos al programa que Verlavisión dedica cada semana a poner el tiempo a su favor. La ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde o temprano, se aplican. Mantengan la sintonía porque parte de nuestra emisión la dedicaremos al Día de la Ciencia Cubana que se celebra cada 15 de enero. El 2023 comenzó con poca variación en las condiciones meteorológicas. Luego de los días fríos en la etapa de Navidad, llegó un fin de año y año nuevo calurosos. Tanto es así que justo el 1 de enero se rompió el récord de temperatura máxima para el mes, con un valor de 32,7 grados Celsius en la meteorológica de Cienfuegos, superando el registro anterior que databa del 18 de enero de 2008 con un valor de 32,2 grados Celsius. De manera general, las temperaturas mínimas oscilaron entre 18 y 21 grados Celsius y las máximas se mantuvieron entre 29 y 32 grados Celsius. Las lluvias, por su parte, prosiguen escasas en el territorio, pues la presencia de estas solo se limitó a las localidades de Rodas, Lajas, Cruces y Cumanayagua, asociándose fundamentalmente al transporte de nublados bajos. Y tras conocer lo sucedido durante las últimas jornadas, ya le damos la bienvenida a nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Serra. Bienvenido y feliz año nuevo. Muchas gracias, Leo. Por supuesto, un placer, como siempre, compartir contigo, con el equipo del programa en este nuevo año. Y, por supuesto, el saludo cordial para el público cienfueguero. Álvaro, durante este mes invernal, aunque a veces la realidad lo contradice un poquito, muchas personas creen que no es el mejor momento para sembrar. ¿Cierto o falso? Es falso, porque realmente el calendario del huerto en el mes de enero es mucho más amplio de lo que común se suele pensar. Y es que existe una gran cantidad de hortalizas y especies que se pueden sembrar en esta época porque son parte de la familia de los conocidos cultivos de invierno. Estos son los que crecen y germinan, a pesar del frío, para llenar nuestra mesa de los más auténticos sabores de la comida cubana. Qué bien, vamos a acercarnos un poquito más a este escenario. Hacernos una idea de lo que se puede sembrar en el mes de enero nos hace pensar, al menos por un momento, en las principales recetas de la época. Y es que la gastronomía sustenta sus bases en los productos y alimentos que nos regala el campo durante todo el año, algo que sin dudas constituye una auténtica inspiración tanto para la comida tradicional como para la de vanguardia. Además de estos cultivos, dentro del calendario del huerto en enero tendremos que contemplar también algunos de primavera. Es precisamente ahora el momento de empezar a preparar semilleros de algunas de las delicias hortícolas que veremos dar su fruto cuando se alarguen los días de sol. Estos cultivos, entre los que se encuentran el tomate o el pimiento, necesitan calor, por lo que ahora es momento de plantarlos, pero siempre bajo la protección de un invernadero. Un cultivo clásico para el momento es la zanahoria, ya que se puede sembrar y cosechar durante todo el año. Una de sus características fundamentales es que necesita de profundidad, por tanto es necesario mantener el área de siembra bien limpia de piedras y algunos objetos que limiten su óptimo crecimiento. Otros como el perejil, la berenjena, el rabanito o los guisantes son también ideales para la época, pues se resultan muy beneficiados con las temperaturas frías de las madrugadas y para protegerlos de la fuerte radiación solar de nuestra región deben estar en régimen semiprotegidos. Eso sí, debemos evitar los encharcamientos porque el agua en exceso es su peor enemigo, sobre todo de las que crecen bajo tierra. Hoy les mostramos algunos cultivos del calendario de siembra de enero, pero existen muchos más que poder disfrutar en estos meses. Una forma de incentivarle a que comience el año sembrando esos buenos sabores tan necesarios para la mesa y, lo que es más importante, completamente saludables. Recuerden que para continuar cerca de ustedes una vez finalizado nuestro encuentro televisivo, contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas redes sociales con el mismo nombre de nuestro programa. Tenemos también un correo electrónico habilitado, taf.perlavisión@icrt.cu, este de acá. Pero contamos también con dos páginas web a las que nos asociamos y a las que ustedes pueden acceder para conocer mucha más información relacionada con ciencia, medio ambiente, tecnología, y son las del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Por estas vías hemos recibido muchísimos reportes de sintonía y, como acostumbramos, mencionamos a algunos de nuestros fieles seguidores. Jordani Olivera está siempre al tanto de nuestras informaciones en redes sociales. Joel Medina reporta la sintonía desde nuestra bella Ciudad del Mar.
Y saludamos también a Jorge Luis González Noya, trabajador de la refinería de petróleo y que sigue cada detalle de nuestro espacio. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. El comportamiento de las variables meteorológicas en la semana mantuvo las condiciones desfavorables para el confort térmico de los animales de pastoreo. En el periodo que se analiza, predominó el peligro y la alerta para el ganado vacuno durante el horario diurno. En tanto, durante las noches se mantuvo sin estrés. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, se espera un discreto cambio en el tiempo, por lo que mejorarán ligeramente las condiciones de confort, llegando a permanecer sin estrés a partir del domingo. Por su parte, durante casi todo el periodo, las aves de corral continuaron sufriendo estrés moderado en el confort térmico, pues las temperaturas máximas en combinación con los altos valores de humedad así lo provocaron. En tanto, en el horario nocturno se comportó sin estrés durante todo el plazo. Ya volvemos con una de las secciones que goza de gran preferencia en nuestro público y es la dedicada a los agricultores y pescadores. Asimismo es, Leo, vendrán en lo inmediato días con condiciones muy favorables para realizar acciones como por ejemplo la poda y los injertos. Pero en el caso de la pesca, tendremos condiciones desfavorables, tanto por la influencia de la luna como por la acción del viento y el mar. Esto y más lo conoceremos del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra en la parte superior, siendo beneficioso para la poda de ramas y arbustos que desea crezcan más rápidamente, así como para la cosecha de frutos que ya estén listos para consumir. El próximo sábado llegará la fase de cuarto menguante, periodo en el que la savia empieza a moverse hacia abajo, siendo favorable para la realización de injertos y también para la aplicación de insecticidas y abonos en la tierra. Esta etapa no solo es la mejor para continuar las actividades iniciadas en luna llena, sino que también es el momento más propicio para sembrar raíces y tubérculos, tales como rábanos, remolachas o la papa. En lo que se refiere a las podas, si el árbol es pequeño o nos interesa poner un freno en su vigor o bien una pronta entrada en producción, lo más recomendable es podarlo en luna llena o en cuarto menguante. A los pescadores les comento que en los próximos días, o sea, este fin de semana, tendremos vientos de componente sur asociados al paso de un nuevo frente frío y esto estará generando condiciones desfavorables para las embarcaciones de hasta 10 metros de eslora, sobre todo desde Cabagán y hasta Mangles Altos. El resto del plazo, el viento girará al norte y nordeste y será desfavorable la navegación en la bahía, desde Punta Belice hasta Punta La Cantera. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comento que será mala todo el periodo, pues en la fase menguante la captura de los peces se ve muy afectada, ya que al haber poco cambio con respecto a las mareas, los peces se mueven menos para buscar alimento y por consiguiente no se acercan a las costas o desembocaduras de ríos. La medición del impacto social de la ciencia y la tecnología constituye un tema pendiente para la mayoría de los países latinoamericanos. A pesar de la incorporación de este particular a las políticas de ciencia y tecnología, así como a la realización de proyectos de investigación que proponen su abordaje muy a tono con las características propias de nuestra región, las experiencias de conceptualización y medición no han encontrado un marco de normalización como los ya existentes, tanto para el impacto económico como para el científico. La importancia medular de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico y social es abordada en la Declaración sobre la Ciencia y el Saber Científico, fruto de la conferencia mundial efectuada en Budapest en 1999, donde se expone que lo que distingue a los pobres, sean personas o países, de los ricos, no es solo que poseen menos bienes, sino que la gran mayoría de aquellos está excluida de la creación y de los beneficios del saber científico. Cuba, a pesar de tantas limitaciones a las que se ha tenido que enfrentar, siempre mantuvo un elevado desarrollo de este aspecto, mostrando resultados loables a nivel internacional y de amplia relevancia. En el caso específico de la meteorología, también Cuba puede enorgullecerse de tener un sistema que funciona perfectamente a pesar de las limitaciones tecnológicas. Es por ello que debemos reconocer en todas las instancias la labor que se realiza en cada centro dedicado a la investigación
investigación y el desarrollo de la ciencia, porque son esos lugares donde se hace cumplir la necesidad expresada hace más de 60 años por el líder histórico de la revolución, cuando vaticinó que el futuro de Cuba tendría que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Llegue a todos los trabajadores e investigadores de la ciencia cubana una felicitación en su día a celebrarse este 15 de enero. Justo al final, otro momento muy esperado por todo nuestro público, Álvaro, el dedicado a conocer el pronóstico para los próximos 7 días. ¿Me permites adelantar algo? Sí, cómo no. Frente frío, señores, por fin. Vamos a conocer los detalles de inmediato. En efecto, Leo, este fin de semana tendremos la llegada del quinto frente frío de la temporada invernal, el primero del 2023, y estará provocando un marcado descenso de las temperaturas. ¿Hasta cuánto más o menos? Aproximadamente sobre los 9-10 grados las temperaturas mínimas, algo que es muy típico de la época del año, aunque en los últimos tiempos no ha sido tan normal. Como pueden apreciar, la probabilidad de lluvia será solamente el viernes, producto de la llegada de este frente, mientras que sábado y domingo disminuirá la nubosidad. Las temperaturas, como les comentaba, descenderán drásticamente a partir del domingo y esto se mantendrá el resto del plazo, cuando de lunes a jueves predominarán en las madrugadas valores entre 14 y 16 grados Celsius, algún valor inferior, y las máximas cercanas a los 27-28 grados. Los vientos, por su parte, tras el paso del frente frío, se establecerán entre el norte y el nordeste durante todo el plazo del pronóstico. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias y la recomendación entonces a comenzar a abrigarse ahora sí, ¿eh? A sacar los abrigos y, por supuesto, a protegerse de estas bajas temperaturas. A ustedes, muchísimas gracias por la atención ofrecida, a ti por todas las informaciones. Nosotros les estaremos esperando la próxima semana, jueves 12:30 del mediodía, por este canal, para poner el tiempo a su favor.